want to try to analyze what's happening in our body during traumatic events and how biology and neurology are related to resilience. And with it, we want to share the story of a Peruvian immigrant who represents what a lot of us here have gone through, both normal life events and extreme surprises. We have a quick little video. Let's take a look. Mi nombre es Rosa Montesinos. Yo soy de Perú. Me mudé a este país agosto 23 de 2002. Yo y mis dos hijos. Yo era médico veterinario. Soy médico veterinario y yo trabajaba en una clínica. Y también tenía un pet shop. Yo estaba satisfecha. Como mujer, como madre también. Yo tenía toda, bueno, una vida razonable. El motivo de mi mudanza fue específicamente un divorcio. A veces no quiero recordar eso, pero bueno, es parte de mi vida. Ha sido el dolor más duro que yo tuve. Mi mamá vivía aquí en Nueva York. Ella también me dice, ¿por qué no vienes? Vente con los niños por lo menos un año para despejarte de ese problema y después vamos a ver qué pasa. Tuve que tomar esa decisión fuerte para mí porque me deshice de muchas cosas, como les decía, dejando mi carrera, dejando todo lo que yo había logrado en los años de trabajo como profesional en mi país. En mi vida he tenido tres golpes bien duros que hasta ahora lo siento. Uno es el de mi divorcio, el segundo golpe duro ha sido la muerte de mi madre y la otra de que hasta ahora lo siento es de mi hermano. Una muerte repentina, una muerte inesperada. Él ha sido otro de mis apoyos espirituales. Aunque él vivía en Lima por teléfono, él siempre me daba ánimos. Es el carácter de mi madre, él. Mi madre murió de un cáncer en el bladder. Ella murió en 2006. Ella me decía, hija, tienes que ser fuerte, olvídate lo que fuiste, olvídate lo bueno, lo malo que tuviste y empieza a vivir tu vida y trata de hacer lo normal con tus niños. Y lamentablemente acá no puedo trabajar en mi campo como médico veterinario como lo hacía en mi país. No me gustaría separarme de mis hijos todavía porque ellos me necesitan. Yo tendría que ir a la escuela otra vez. Y otra, la situación económica que tampoco puedo enfrentar hasta por ahora. Y también el idioma, que hasta ahora sigo luchando, ¿no? A pesar que yo estoy también yendo a la escuela, capacitándome. Entonces yo lo que pensé es voy a tomar otro curso para que yo me pueda trabajar en este mismo campo. Bueno, mi meta por ahora es tener un grooming place. Eso quisiera, ¿no? Ese es mi sueño que ojalá se pueda realizar. Estoy ahora en el afán de hacer mi business plan. Y tengo esa esperanza de que si ahora estamos así, va a haber un tiempo que va a ser mucho mejor. Y yo soy optimista en ese sentido y digo, tiene que ser. En mí mismo, creo en Dios, creo en las palabras que siempre mi padre decía, mi madre, y me acuerdo en ese momento de todo lo positivo. Y entonces afronto de eso, afronto estos problemas.